still checking, is the place still cold? Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. DJ Lyrical, you know how we do it. Everything's working. Calling her phone, the one that she never called back. You saw the message she wrote me, low key. You want your hoe back? I get respect from the OGs, police probably want my phone tattooed, hoodie and all that. Pull up in all black, all black, all crazy, all black to the laces, all black off white shit, all black ball main shit. They think I'm crazy. They hate it. Aye. All black race, aye, racing. Aye. My aye, all black shit. See, I ride with some stacks. Yeah. Hit the club in all black. Spent 10K up in sex. Hold on, speaking is facts. See, I ride with the penny all white. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al canal. De nuevo. Y bueno, estamos en 2K17. Y bueno, hoy os traigo un vídeo en el cómo aumentar el porcentaje de triple. Os voy a enseñar a aumentar el porcentaje de triple, ¿vale? Y diréis, ¿para qué sirve eso? Pues sirve para mucho, sobre todo sirve para el parque. Porque muchas veces diréis, no me entra el triple, fallo todas. Bueno, pues puede ser porque no tengáis mucho porcentaje en el triple. Y no me refiero a la barrita esta del triple, el triple que yo, por ejemplo, la tengo a tope, no. Hay otra manera de aumentarlo. Y es totalmente cierto y funciona, ¿eh? Vale, me veis a mí que tengo... mi muñeco no llega a la mitad de la barra. ¿Vale? Mirad mi barra, no llega. No llega a la barra, mirad la barrita azul. No llega a la barra, ¿vale? Se queda un poco más atrás. ¿Y cómo se puede aumentar eso? Y para tener... aumentar eso y tener más opciones de meter los triples cuando los tire, ¿vale? Pues es muy fácil. Tenéis que ir aquí. Os metéis aquí. Vale, vais aquí. Bases. Aquí está. Aquí está mi muñeco. Bigotito. Bigote chis. Y bueno, os metéis aquí. Y aquí tenéis los tiros de campo, ¿vale? Estos son vuestros tiros de campo. Yo la verdad que no juego mucho carrera. Y aparte tuve un problema cuando se me borró el carrera y una movida. Y los porcentajes no los tengo muy bien, ¿vale? ¿Qué debo de hacer para subirlos? Vale, para subir esos porcentajes ahí vais al carrera, aquí, os ponéis un partido. No, aquí no, aquí no, aquí no tenéis que ir. Vais aquí, a opciones. Espera que está guardando. Ahora vais aquí, configuración. Aquí os ponéis un partido a 12 minutos. Y os lo ponéis en rookie, ¿vale? Os ponéis un partido de 12 minutos a rookie, ¿vale? Y en el partido os tiráis todos los triples que queráis. Todo el rato triple, 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 triple. Todo el rato. Vais cambiando la posición, desde aquí... vais cambiando, ¿vale? Cada vez tiréis desde una posición para que los porcentajes vayan subiendo de todas las posiciones. Y así aumentaréis la barra de triple... luego ya vosotros os vais a dar cuenta. Cuando vayáis al parque ya verás cómo os entran muchísimos más. Esto mucha gente no lo sabe y es totalmente cierto. Y bueno, vais tirando triples de todas las posiciones en el partido que echéis en mi carrera. Y luego miráis los porcentajes, os habrán subido. Y sobre todo es para el parque, no para el carrera, porque nadie juega al carrera. Y así suben los porcentajes de triple y meteréis muchísimos triples más. Se nota bastante que luego entran muchísimos más. Y bueno, pues luego vendréis otra vez aquí cuando acabéis del partido. Os venís otra vez aquí. Y miráis los porcentajes otra vez. Tendréis muchísimo mejor porcentaje. No os tiréis tampoco piedras para fallarlas todas. Tirar bien. Y cuando vengáis aquí, los porcentajes os habrán subido, el porcentaje. Y luego en el parque notaréis muchísimo que entran mejor los triples. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Solo quería enseñar esto porque ya digo, mucha gente no lo sabe. Y dice, ¿por qué fallo tanto triple? Y muchas veces es por esto. Así aumentas el porcentaje de triple, tienes más opciones de meter triples. Y bueno... espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dar like y suscribiros al canal.
Y esto es todo, chavales. Hasta otra. Adiós.